in realizing that everyone was worried about him. He came in with a big bag full of many things the following town has never seen. He worried till Sally went to Jack and said, "Where have you been? We had studies all day." To which Jack replies, "Worried all the bed and tell him in the towers." She puts the question, "When? What's wrong?" And he said, "Right now, Sally." Sally is very kind to everyone in the village. Some day we're coming from a different place. "When and where?" assembled, Jack said. "Listen, everybody, and what to tell about the holiday village." Strip began to explain everything that was in the dark place. And tell the village Christmas dessert will be online. Tommy, to see if Jack didn't know the settings in front of pay attention, decided to return. Halloween time, listen in the barbies. We're making preparations for Christmas. Despite all the Sally Jack warning him, and he did, and so was disturbed here. In the city Halloween, everything was bad and scary. So now inhabitants know what to do, and all toys got a hero. Children scared him out. "Excuse me, Senor Claus, I think you still have his holiday festival and hope that hair is still good to say." "Of course I do," he said, "Mr. Claus. I'm saying Santa Claus and being born before, taking charge of over Paris control of British Jews." Thank you.
See? Thank you.
Thank you.
my keys. Ho. Place the guns and drag me out. Let's see. Thank you.
with the family and friends. Please continue to celebrate the girls for service to came and say Jesus and peace to the Ryan Lord. So I say Merry Christmas and a Happy New Year. And I would remember Christmas is to share and gain love what is and love you. Thank you.
es importante manifestar que esta alumna Norma Patricia Cárdenas Flores participó en esta Olimpiada obteniendo el segundo lugar, pero es un concurso de nivel internacional, así que es una representación muy digna la que hizo nuestra alumna Norma Patricia Cárdenas Flores. Le solicitamos que pase a esta parte del escenario para que se le entregue el reconocimiento y una medalla, que ella se encuentra estudiando actualmente en medicina. Nuestra exalumna, felicidades y enhorabuena. Vamos a brindar un fuerte aplauso a todos los presentes, porque esto no se da a diario, el reconocer académicamente a exalumna Norma Patricia Cárdenas Flores, quien obtuvo el segundo lugar en la Olimpiada Iberoamericana de Filosofía, un reconocimiento a nivel internacional. Y recordarles que Norma Patricia Cárdenas es una de nuestras representantes importantes y que continúa estudiando en medicina. Enhorabuena, Norma, muchas felicidades por ese reconocimiento y por la representación que se hizo en nuestra escuela preparatoria. Vamos también a solicitar a alumnos que participaron en el concurso de ajedrez. Vamos a manifestar el tercer lugar del concurso de ajedrez que se llevó a cabo en la preparatoria, lo obtuvo Larry Gilardo Amezcua Villalbazo. Si se encuentra por ahí, le solicitamos hacer presencia aquí en este presidio para hacerle la entrega del tercer lugar del ajedrez. Asimismo, le solicitamos la presencia a quien obtuvo el segundo lugar en este concurso de ajedrez, Elsa Patricia Montaño Cuevas. Y el primerísimo lugar en este concurso de ajedrez lo obtuvo Juan Carlos Quiroz Luna. Vamos a brindar un fuerte aplauso a este joven que se destacó también en un deporte como es el ajedrez, que requiere de atención y requiere también de inteligencia. Muchas felicidades a Juan Carlos. Vamos a solicitar también la presencia de quienes impartieron este taller de ajedrez, alumnos de nuestra escuela preparatoria que preparan a los jóvenes, Axel Adrián Hernández Torres. Vamos a solicitar su presencia también de Carlos Alberto Castañeda Ceja, quienes son jóvenes que auxilian también y sirven, precisamente se aprovecha su conocimiento para extenderlo con los demás alumnos de nuestra escuela preparatoria. Solicitamos también la presencia de dos maestros que fuera de las calles imparten también talleres que vienen a formar a nuestros jóvenes y a pulir ese talento que tienen. Solicitamos la presencia del maestro Oscar Guzmán Blanco, quien es el coordinador del taller de pintura de plastilina, a quien se le extraña precisamente el día de hoy también. Aquí somos los maestros que nos auxilian, porque yo auxilio con la conducción de este festival de los villancicos. Y también solicitamos la presencia del profesor Jesús Enrique Guzmán Huerta, del taller de promotores de lectura, que por cierto hay que comentar que el mes pasado estuvimos en la Feria Internacional del Libro, con un comportamiento excelente de los jóvenes, donde se pretende también motivarlos a la lectura a través de diferentes actividades que se llevan a cabo, y también como aquí se hizo en la escuela preparatoria de Tapachula, donde se llevó a cabo Eco de la FIL, donde vino la escritora Elvira Navarro, que vino a compartir con todos los jóvenes su experiencia como escritora española, que aportó también un gran interés por parte de todos los jóvenes presentes en el Teatro Margarita Moreno.
voy a ceder el uso del micrófono al maestro Jesús Montes. Bien, felicitar a todos los jóvenes, alumnos participantes, maestros que apoyaron en este evento, maestros que tienen que ver con el resultado de sus productos. Y entre ellos también felicitar muy cordialmente al profesor Peña, al profesor Ramón Peña Castillo, por su destacada preparación a los jóvenes, y también al maestro Freddy, también por su participación con los jóvenes en la TAE de música. Será una entrega de reconocimiento muy particular para nuestro jurado, la licenciada Orlanda Daulet Olivo. Olivo Ramírez, y también para Wendy Ivette Aragón. Wendy, nuestra juez jurado. Y a continuación, nuestro Ignacio mencionará los ganadores. Todos son ganadores, pero tenemos que referir quién destacó un poquito más algunas de las virtudes que se van a calificar. Muy bien, pues les recordamos que los jóvenes que obtengan el primer, segundo y tercer lugar el 22 de diciembre estarán participando en el festival navideño del Ayuntamiento de la Escuela de Gobierno Ministro 2015-2018. Pues muy bien, vamos a dar continuidad para finalizar este evento y saber sobre los resultados de quienes obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar. Vamos a iniciar por mencionar quién obtuvo el tercer lugar. Que me comento, el jurado estuvo reñido, la presentación fue muy especial, quiero y se lucieron todos los jóvenes. Y bueno, el tercer lugar lo obtuvo el grupo de tercero. Tercero B, turno vespertino. Les solicitamos que pasen aquí a esta parte del presidio para que reciban su respectivo reconocimiento el grupo de tercero B, vespertino. Muy bien, y estamos ya prácticamente por dar a conocer quien obtuvo el segundo lugar. Con una destacada participación, lo obtuvo el grupo de Cuautla. Vamos a solicitarles a los jóvenes que pasen a recoger su premio por haberse merecidamente obtenido el segundo lugar en la participación de este concurso de villancicos en inglés. Y el primerísimo lugar en este Festival Cultural de la Universidad de Guadalajara, en particular de nuestra Escuela Preparatoria de Tamazula, en este quinto concurso de villancicos de inglés, lo obtuvo el grupo de tercero matutino, tercero A matutino. Sí.
con muchas felicidades para estos jóvenes, para todos los participantes, porque el día de hoy, aunque fue una jornada muy extensa, pues nos da mucho gusto ver su presentación y estar con todos ustedes.